edición, cada uno tiene su propio 3. Cada uno tiene 8 hasta 10 trajes para la ronda. En total, 1.200 trajes. Sí. Otro está súper rápido. El que hace la ronda 3 es trapones. Bien. En adelante, ¿no? ¿Así? Sí. Ya está. Ya está. Le Puy du Fou, c'est un parc de spectacle qui s'inspire du légendaire espagnol en Espagne et du légendaire français en France et qui a pour objectif de mettre en scène des grands spectacles et de créer une émotion. C'est la grande différence avec les autres parcs d'attractions qui, eux, sont des roller coasters, nous, ce sont des spectacles. Le Puy du Fou a pour objectif d'ici 2030 d'ouvrir 3 autres parcs en plus de celui de la France. D'abord un ici en Espagne, ensuite en Chine et ensuite probablement en Europe dans un autre pays. Pourquoi Tolède en Espagne? Parce que le Puy du Fou est un parc enraciné et qu'il a choisi la capitale historique de l'Espagne pour s'enraciner dans le cœur des Espagnols. De la même façon qu'en Chine ou en Europe, eh bien nous irons nous enraciner dans le cœur de ces peuples dont nous célébrons le légendaire et l'imaginaire collectif. ¿Alguno más de árabes? ¿Hay por aquí? ¿Qué voy? Donc les costumes sont simplifiés, doivent être très solides parce que le spectacle a lieu s'il fait beau mais s'il pleut aussi. Les costumes sont changés très rapidement. Il y a 160 artistes sur scène et il y a 1200 costumes. Donc quasiment tous sont entre 8 et 10 costumes. Donc c'est des systèmes de changement très rapides. Et la verdad que para los especialistas esto es una gran oportunidad porque puedes tocar un montón de palos distintos, tanto como bonzos, como caídas de altura, montar a caballo, hay un montón de cosas que se hacen, sobre todo en el de Francia, y es lo que queremos ahora hacer aquí en el de España. No es posible dejarte, cuanto más volver a verte. ¿Es Inés? ¿O Dulcinea? ¿Ves allí desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas? Aquellos que allí ves, de los brazos largos, lonfullades, cobardes, que un solo caballero es el que os acomete. Es un espectáculo increíble, me ha parecido fantástico en todos los sentidos. El performance es fantástico, los actores, bailarines, que bailen en el agua es alucinante. ¡Victoria! ¡Victoria!
al final se me ha quedado un poco vago que no te hablan de las partes malas de la historia, como la conquista de América, quizá hubo abusos, también durante la Reconquista, también durante la invasión napoleónica. Esa parte ahí me falla un poco, es demasiado bonita, como una peli americana, que al final queda bien al final para que tú salgas contento del cine, básicamente. Pero impresionante el espectáculo en sí mismo. Es que la inversión inicial va a ser sensiblemente inferior a la de un parque de atracciones tradicional, un parque temático tradicional, como fue el caso de Por Aventura, que las inversiones fueron de 300 millones de euros, y el parque Warner, que las inversiones fueron de 400 millones de euros. Por otro lado, otro de los puntos que lo diferencia es en el coste a la hora de renovar o ampliar los espectáculos. Estamos hablando que tú tienes los costes fijos, que es el personal, que también son parte de los variables, y lo único que te van a cambiar son algunos decorados, algunas vestimentas, algunos costes que consideramos muy inferiores a lo que puede ser un coste renovar una o instalar una nueva atracción. Descubierto una nueva ruta. Una custodia para vos. Mi apreciado Colón, tal y como prometí, te nombro almirante de la mar Océana y virrey de las Indias.